19. Bien, ya todos los ejemplares están dentro del partidor. 1400 metros a recorrer, sexta y última. ¡Suena el timbre! Y en acción los competidores. Regaló distancia a la salida Vintage News. En la primera parte de la carrera, dentro Proud of Dalton, afuera está Excellent King. Luchando por el primer lugar, la tercera posición la tiene Salsa Picante. Lucha esa posición ahora con Vintage New, quedando en la retaguardia Maori. Van al poste de los 1000 metros finales en pleno terreno de arriba. Proud of Dalton le enseña el camino a sus contrincantes con 4 cuerpos. Excellent King está colocado en el segundo lugar, corriendo a 3 cuerpos y medio en el tercero. Vintage News a 1 cuerpo y medio en el cuarto, viene avanzando Salsa Picante, continúa a 9 cuerpos en la retaguardia Maori. 600 metros para el final. Proud of Dalton mantiene el dominio de la carrera por 1 cuerpo y medio. Excellent King avanza fuera en el segundo, cuerpos en el tercero, también avanza Salsa Picante, quedando a 3 cuerpos en el cuarto. Vintage News pasan los 400 y ya están en la recta de las decisiones. Afuera Excellent King ahora pasa al frente, queda en el segundo Proud of Dalton, más afuera ataca Salsa Picante desde el tercero, faltan 250 metros para Excellent King, domina por 1 cuerpo y medio. Salsa Picante afuera, se ve grande en los 75 finales. Salsa Picante pasa al frente. Salsa Picante gana el sexto evento por 2 cuerpos y medio. Excellent King segundo, Proud of Dalton tercero, Maori cuarto, cerrando el grupo Vintage News. La victoria en el sexto evento para completar una tarde perfecta al jinete Jason Hernández, con el número 4, Salsa Picante, para el Rosario Six, que entrena José Rosario. Al tiempo para la distancia de los 1400 metros, 1:26 2/5. 1:26 2/5, el tiempo cronometrado por Salsa Picante. Llega segundo el 6, Excellent King, del establo Don José, que entrena José Ciprián, y la monta del aprendiz Amin Castillo. Estuvo corriendo detrás del Proud of Dalton, que hoy se fue en velocidad, sorprendiendo, y al final no pudo responder hasta el Excellent King, que la dominó entrando a la recta final, y parecía que tenía gran oportunidad, pero el avance era fuerte de por fuera de Salsa Picante. Así que tarde tremenda para Jason Hernández, de 3-3, ganó con control, la mayor sorpresa del día.